El río Ungría nace en las proximidades de Fuentes de la Alcarria, fruto de la confluencia de dos pequeños barrancos, y desemboca en el río Tajuña cerca de Armuña. Es afluente del río Tajuña y discurre encajonado en un profundo y estrecho valle que horada los páramos de la Alcarria. Precisamente su nombre viene dado por la estrechez del valle que lo hace discurrir en gran parte por zonas de sombra, de Umbría. Su caudal se surte fundamentalmente de numerosos manantiales y fuentes a lo largo del curso, y en su tramo final tiene como afluente al río Matayeguas, que desemboca en su orilla derecha cerca de Lupiana. En su recorrido de aproximadamente 30 kilómetros, atraviesa los términos municipales de Fuentes de la Alcarria, Valdesaz, Caspueñas, Atanzón, Valdeavellano, Lupiana, Orche y Armuña de Tajuña. Es un río muy útil. Desde siempre sus aguas han servido para el regadío de las feraces tierras del valle, como muestran los numerosos cauces y acequias que derivan el líquido elemento a las huertas o a los varios molinos existentes en el valle. Con la concentración parcelaria de los años 70, el pequeño río fue transformado por la mano humana, quedando su curso sin meandro alguno y en línea recta. Pero por fortuna, parte de su vegetación y su fauna en algunos tramos de su ribera se ha recuperado. Siguiendo la húmeda senda de Ungría, la huella humana ha quedado impresa en forma de patrimonio etnológico y monumental. Sus pueblos forman parte de la antigua historia de la Alcarria y sus gentes han sido y son protagonistas en el devenir de la vida de estas tierras. De andar por Guada, inicia su camino. Entre olivos, frutales y monte bajo descubrimos este pueblo, donde perderse por sus calles para descubrir el sosiego y la tranquilidad. Y es que hoy, en Andar por Guada, hacemos parada en Valdeavellano. Ahora nos hemos venido hasta este bonito lagar que tienen aquí habilitado en Valdeavellano y donde se suelen reunir los vecinos del pueblo para pasar muy buenos ratos. En concreto, ahora nos encontramos con... María José López. Amparo. Florentina. Marisol. Josefina. Sagrario. Elena. Carmen. Cristina Piedad. Mari. Amelia. Bueno, como veis, estamos pues muy bien acompañados. Además, les vemos que están preparadas con las cartas, porque esto es algo habitual aquí. ¿Ustedes para qué se suelen reunir? Pues para jugar las cartas, para pasar un ratito merendando. ¿Cuánto tiempo lleva habilitado este lugar para disfrute de los vecinos del pueblo? Pues unos 6 años. Más de 6 años. Estarán puesto el año y fuera. Lleva muchos años ya. Unos 15 años. No, yo hablo que llevará 6 el que estará ahí puesto y fuera. Me parece que está puesto. ¿Y cuáles son los usos? Es decir, aparte de venir aquí a jugar a las cartas, ¿para qué más se usa este sitio? Pues aquí suele venir gente a merendar, es lo que más se usa para hacer barbacoas, aquí en las barbacoas. Y los niños bajan, en las fiestas se hacen también karaoke y esas historias. ¿Esto lo puede usar todo el mundo, sea o no sea del pueblo? Sí, se puede usar, si viene gente de fuera. ¿Cómo es la vida aquí actualmente en el pueblo? Es decir, ¿cómo es un día a día en el pueblo de Valdeavellano? Pues mira, mejor la que vive continuamente, porque yo vengo los fines de semana y en vacaciones. Pues la vida tranquila. No. En tu casa y luego por la tarde nos vamos a Rosario o a andar y o a jugar a las cartas. Por aquí dice que no es tranquila la vida, ¿o sí? Sí. Bueno, no, ahora últimamente no. ¿Por qué? Pues porque han venido a robarnos 3 o 4 veces. Y luego después vienen los chatarreros todos los días y aquí no tenemos tanta chatarra. ¿Qué pasa? ¿Que nos dejan dormir los chatarreros? Bueno, a las 8:30 o a las 9 ya están voceando. Además recorren todo el pueblo con la furgoneta. Eso es ahora, en el verano. O sea, que en el invierno no. El invierno es muy tranquilo, ahora sí hay más gente y eso. ¿Cuántos vecinos podéis ir aquí en invierno? Unos 40. 20.
20. Unos 40. Y en verano, sin embargo, ¿hasta cuánto se puede sumar? Es decir, ¿cuánta gente acude aquí a pasar sus vacaciones? Pues 300 y pico. Y muy agitado y muy bien. ¿Se intenta mantener en este pueblo un poco la vida tal y como era antes? ¿Que no se pierdan un poco las costumbres y las tradiciones que se tenía en este pueblo? Hombre, las tradiciones realmente no se pierden. El hecho es, por ejemplo, hemos traído unas patatas que se han hecho toda la vida los abuelos, que se llaman de Santa Águeda, porque primordialmente el día de Santa Águeda es el plato para todo el pueblo que se hace. Que son unas patatas muy sencillas, para estos tiempos que estamos, que dicen que cuesta todo mucho, es mentira. Se puede comer por unos céntimos, pero muy bueno y muy apetitoso. Ya los probaréis después, si queréis. Hay mucha gente que opta por venirse al pueblo como lugar de vacaciones, es decir, no solo los fines de semana de segunda residencia, sino una apuesta, además, más en los tiempos de crisis, como lugar de vacaciones. Sí. Yo misma soy una de ellas que vengo a pasar julio y agosto de toda la vida. ¿Y por qué se elige el pueblo? Porque hay mucha tranquilidad. Estamos muy bien. Y por eso elegimos el pueblo. La casita muy fresquita, por la noche hay que ponerse una rebequita. Y bueno, pues muy bien. Eso es un lujo que a lo mejor en las ciudades no se puede permitir, ¿no? Por supuesto que sí. Las casas en general son casas antiguas, rehabilitadas, y están, bueno, pues fresquísimas. La mayoría de las casas aquí, es decir, ¿cómo es el urbanismo un poco del pueblo de Valdeavellano? ¿Se han restaurado las casas? ¿Se ha hecho nueva construcción? La mayoría son casas que a lo mejor tenían de los familiares y se han, ahora vosotros estáis un poco habilitando esas casas. ¿Cómo ha sido? Totalmente así. Sobre todo habilitar las casas de los antiguos. Y además la construcción es de piedra en general. También se han hecho casas nuevas, pero bueno, son las menos. Lo más es habilitar las que se tenían. Os gustaría saber cómo es un poco el convivir con los vecinos. ¿Cómo vive aquí la gente en Valdeavellano? ¿Se lleva bien? ¿Hay buena relación entre los vecinos en este pueblo? En general sí. Luego hay algunos que están un poco encontradillos, pero en general sí. ¿Hay alguna asociación o algo que un poco mueva y dé vida a este pueblo para que se promuevan actividades, se hagan cosas, se dé vida? Precisamente este año hemos cumplido 25 años que está la asociación Amigos de Valdeavellano. ¿Y qué es lo que promueve esa asociación? Pues precisamente la raíz de Valdeavellano, no perderlas. Por ejemplo, la fiesta de Santa Águeda, hacemos patatas. Santa Lucía, hacemos una paella, un arroz. Luego tenemos la Semana Cultural en julio. Excursiones. Y luego la semana de agosto, que se hace todo tipo de juegos. Y la poesía, el día del huevo, sobre todo la vida. ¿Cómo es el día del huevo? Explíqueme eso, porque yo ni idea. El día del huevo, pues mira, cuando éramos pequeños, nosotros y los de antes todos, tu madre te cocía el huevo más gordo, la abuela, nosotras, mi hermana y a mí, que es aquella mi hermana, nos lo cocía mi abuela, el más gordo que tenía, y a nosotros igual. Y la llevábamos, nos le ponía nuestro nombre y se metía en un cesto. Y entonces todo el pueblo nos teníamos que saber una poesía. Y nada de apuntes, a capela. Y entonces decías la poesía, se hacía una merienda a las jóvenes, y iba todo el pueblo a oírnos decir la poesía. Pero que luego la tradición no se ha perdido porque se sigue cociendo el huevo, van los niños, y la asociación ya lo hace, que para eso está, o sea, que para que no se pierda, y van también con el huevo más gordo. Y otra fiesta también muy importante de la asociación es la Cruz de Mayo. ¿Qué se hace ahí? Se viste una cruz y los niños van dando la vuelta al pueblo cantando en mi bandera la cruz y bueno, y más. Y pidiendo poquitas y pidiendo. No, es que se pasa. ¿La patata? No, la cruz no se pide. Y luego también en la Semana Grande, que es la de las fiestas de los toros. ¿Que cuándo son las fiestas aquí en Valdeavellano? Pues la penúltima semana de agosto. 24, entonces, en esa semana la asociación también celebra un homenaje a la tercera edad. Dan una placa al mayor del pueblo
y también al matrimonio mayor, y se les hace una merienda. Hay muchos mayores aquí en Valdeavellano, ¿no? Se va notando que cada vez hay menos, pero sí, proporcionalmente hay muchos. En los primeros años de la asociación, hasta hace poco, pasaban de 100 los mayores para la fiesta de la tercera, cuidado, de 65 para arriba. Y ya va habiendo menos, pero sí, ha habido mucha gente. No, pues claro, ya no sé, pero se nota que ya hay menos gente proporcionalmente. Y fue en diciembre cuando hicimos el aniversario de las bodas de los 25 años de la asociación. Y los, digamos que el último mayor que ha recibido la placa, ¿cuántos años tenía? ¿Quién ha sido? Pues 80 y tal, no lo recuerdo. ¿Quién ha sido? ¿El año pasado? La Guadalupe. 91 años. Pues va a cumplir 90 este año. Tenía que ser matrimonio, ¿eh? Es una cosa que nos ha olvidado decir, una fiesta muy importante, de mucha tradición aquí en Valdeavellano, que es la Virgen de la Soledad, que reúne a todo el pueblo. Ahí sí que viene gente, bueno, de... Es la, pues muchísima, es la más importante. Sí. Para el pueblo es lo más importante. Este año hemos celebrado, el año pasado, el centenario de la Virgen de la Soledad. ¿Y qué es lo que se hace para esa fiesta? Es principalmente religiosa. Se hacen unas vísperas el sábado, luego el domingo se hace un rosario de la aurora, de la celebración de la Eucaristía a mediodía, y por la tarde hay una romería por las afueras del pueblo, recordando que hizo la Virgen un milagro, según la gente del pueblo, un año que había mucha sequía y no, pues entonces no había como ahora tantas cosas para comer, y entonces se quedaba la gente pues prácticamente muy mal, porque había llegado mayo, no había llovido nada y los campos estaban míseros. Y de un día muy soleado que salió, sacaron a la Virgen, o sea, la gente pensó, vamos a sacar a la Virgen en rogativas para ver si llueve. Y de un día soleado que estaba, salió la Virgen y al poquito de salir se puso una nube grande y llovió, creo que una barbaridad. Y de repente hasta petición. Se conmemora desde entonces todos los años. Este año precisamente ha sido el centenario. El año pasado. El año 11. La gente tiene devoción por esta Virgen. Sí, la gente que desde aquí lo vive. Sí, hay una hermandad. Hay una ermita que está. La ermita con la Virgen. Así, en esa ermita chiquitita que nos encontramos, en la que bajamos a Valdeavellano, no, la de arriba. La de arriba, la entrada. Y ahí tenéis a la Virgen, ¿y cuándo la sacáis? Y está la semana, el 28 de mayo. El 28 de mayo de toda la mitad. Y en Semana Santa. Ahora me gustaría un poco saber también cuál es la función que han tenido las mujeres a lo largo del tiempo aquí en Valdeavellano, en un pueblo tradicionalmente de agricultores. ¿Cuál era la función de la mujer? ¿Cómo ha cambiado esa función de la mujer antes y ahora? Total. Ha cambiado total, porque antes la función de la mujer era ayudar, sobre todo en el campo, en casa, era pues una ayuda al marido, al que trabajaba en el campo. Y ahora, sin embargo, prácticamente no hay agricultores, y los agricultores que hay, bueno, pues son más bien jóvenes, y la mujer no tiene nada que ver con el campo. Ayudaban la era y todo eso, ayudaban la era, iba a llevar la comida al campo, los segadores, o sea, lo que era una vida muy rural, total. Iba al huerto, se bajaba a regar los huertos, o sea, hacía tanto como el hombre. Se bajaba aquí a este lavadero. Lavábamos aquí en el lavadero. Aquí se bajaba por el agua, que eso era muy duro, tener que subir el agua toda porque no había fuente en el pueblo. Esta fuente, si la habéis grabado, es preciosa, habréis visto qué bonita es. Y mucha abundancia, y aquí se había que bajar con los cántaros. Pues yo creo que estamos en un pueblo, en una zona que tiene mucha vida ahora, pero otro tipo de vida de la que tenía antes, ¿no? Porque antes era el lugar, el centro neurálgico también, este lavadero y esta fuente. Sí, pero en otro sentido. Sí, bajaban a dar agua. Ahora es de recreo, entonces era de trabajo, a lavar. ¿Este también era un sitio de encuentro para las mujeres del pueblo? Sí, también. Es que venían a lavar, venían a por agua, venían a todo. Y también se venía aquí un poco a... Pues también, ¿cómo no? Sabían a qué hora venían a dar agua los mozos, pues lógico que estaban a por el agua. Eso sí. Y las motos y las motos. Yo no lo he vivido, lo he oído. Sí, aprovechando. Las chicas, cuando venían los chicos del campo, bajábamos con un botijo, pero era para verlos con los chicos. O sea, que lo del botijo era secundario. Eso es secundario, lo que no era ver a los chicos y los chicos. Y cuando bajaban a lavar, los chicos bajaban con el pañuelo, le daban el pañuelo para que se lavaran. Y luego se lo daban de un ladito. La que lo ha vivido, ella lo ha vivido. Yo lo he vivido mucho, yo no he nacido aquí, era mi abuelo de aquí. Pero yo quiero a este pueblo, soy de Madrid, más que a nada casi del mundo. Esta es la que os ha hecho en honor a vosotros,
ha preparado un arroz con leche que hace, que no lo hace nadie, una delicatessen. A lo mejor está peor. Y no, no, dice, no creo. No, pero no dice la receta. Pero todos los que lo comemos, aparte que se la dijo que lo hiciera ella, porque como antiguamente, pues cuando se segaba, los segadores, pues venían de Toledo, porque aquí no había mano de obra suficiente para segar la cosecha. Entonces, el día de la mansiega, que se llamaba el último día de que se terminaba de segar, que solía ser para Santiago, pues el día de la mansiega había una comida extraordinaria porque ya se iban los segadores, y el postre por la noche era el arroz con leche del bueno, no del agua, era el, y Carmen lo hace, ya lo probaré, lo tenéis que probar. Bueno, yo estoy deseando que llegue esa parte en la que pruebe el arroz con leche, que ya os diré, que se vamos, ya viendo la cara que tiene pinta de buena cocina, seguro que está buenísimo. Pero bueno, vamos a hacerlo lo mejor posible. Mira, que no hemos hablado de los bailes. Bueno, no me digáis que aquí en Valdeavellano bailáis. Aquí se baila mucho la jota. Y entonces voy a decir yo una que es extensivo, yo creo que a todas. Soy del pueblo, no lo niego, y aunque no, ya no vivo aquí, yo llevo a Valdeavellano siempre muy dentro de mí. Bueno, es que bien. El día que me lloró de este pueblo fue los padres de mi abuelo. Se fueron a Madrid. Y allí iba a parar todos los poquitos que salían, que podían, a la casa de mis abuelos. Y mi abuelo tenía 6 años y aquí estamos. Mi abuelo 6 años. Y por algo será. Ay, y lo de bailar la jota, ¿cuándo se solían bailar aquí? Están las niñas que se preparan para bailar las jotas el día de la comida de los mayores. ¿Qué eso cuándo es? ¿Para qué fechas? En agosto, pues puede ser el día 15, el día 14, no hay una fecha fija. Y luego, cuando es la Virgen de la Soledad, también han bailado en la puerta de la Virgen. ¿Y cuántos niños hay aquí que sepan bailar la jota? Pues por lo menos yo. Niñas. Fue veintitantas. Fue a través de la asociación, se promovió. Había hijos o nietos del pueblo viviendo en la escuela de folclore. Aparte, la gente mayor nos ha transmitido la jota de aquí. La jota y los trajes. Y los trajes. Incluso la asociación hizo con José Antonio Alonso, para facilitar, se le invitó para recopilar la indumentaria antigua. Hizo la asociación los primeros años, exposiciones de ropa, de cosas. Y de ahí vino y niñas del pueblo que estaban, ya digo, hijas o nietos de los del pueblo en la escuela de folclore. Y eso fue a más o menos años, lo que esa gente ya está bastante mayor, bueno, tiene a lo mejor niños y 30 y tantos, tiene niños y cosas así. Entonces han seguido y se van enseñando unos a otros. Y hoy en día, los niños de los que por aquí ya empiezan a bailar. Lo que es que les enseñan es a mayores. Y luego sigue haciendo la jota de la fiesta. Sí, en la ronda. En la ronda. Y se ve la jota. Se hace una ronda a la víspera de la fiesta de agosto. Y van unos mayores tocando guitarras y van tocando las jotas de puerta en puerta cantando. Y a cada puerta le dicen algo especial. Bueno, yo creo que la mejor manera un poco de terminar esta parte, aparte de que os voy a dejar ya que echéis la partida, que estáis aquí deseando, es que a ver si me pueden cantar esa ronda y esa jota, para ver in situ cómo se hacía aquí pues la ronda en Valdeavellano. ¿Desde cuándo lleva usted tocando? Pues no sé tocar, sinceramente, no sé tocar. Lo que pasa es que me acompaño y canto a mi aire y me evado y se me van las penas. ¿Todo esto lo escribe usted? Lo escribo yo. Bueno, algunas, otras no. Estas me las he inventado yo, estas. Las otras pues son de la ronda normal, de otros pueblos que no toca la gente y van. La que nos va a tocar ahora, ¿cómo se llama? Pues mira, la primera que voy a cantar es una que habéis estado comentando de la Virgen de la Soledad, que es pues la Virgen que más queremos en el pueblo. Y entonces pues es como si fuese, no es como la patrona, que es el día 22 de este, pero la Soledad es la que más fe tiene la gente. Y entonces, por dado el sitio, pues voy a cantaros una jota de eso. Alabaremos a Dios.
esta fuente, también a televisión, también a televisión, le canto a Valdeavellano. No soy manchego, aunque soy castellano. Bueno, pues ahora nos hemos venido justo a la pared del lavadero y viendo las vistas maravillosas de la fuente que tienen aquí en Valdeavellano, me encuentro con los hombres de este pueblo, que me gustaría un poco además saber con nombres y apellidos con quién me encuentro. Alejandro Lozano. Blas Rojo Ruiz. Demetrio García Rojo. Ricardo Escarpa. Antonio Rojo. Gregorio Perucha. Aquí vemos lo que es, pues, lo más selecto, los mejores hombres que me he podido buscar de este pueblo de Valdeavellano. Me gustaría un poco saber cómo ha cambiado este pueblo, cómo ustedes han visto el cambio y el pasar del tiempo aquí en vuestro pueblo. Pues casi te digo que casi nos da vergüenza contártelo. ¿Por qué? Porque lo que antes hemos pasado aquí y hemos sufrido, aquí veníamos a por agua todo el pueblo cuando éramos chicos, no había cemento ni había nada, esto era una verdadera calamidad, pasando mucha vida muy mala, y habrá mejorado esto mucho, una carretera de asfalto hasta aquí, y ahora no venimos a por agua, la tenemos en casa, y antes era el paradero, está aquí todo el pueblo, venía aquí a por ella. ¿Ustedes antes a qué se han dedicado en sus años mozos? ¿A qué se dedicaban? He hecho las dos cosas, pastoreo y agricultura, las dos cosas he hecho. O sea, que usted ha trabajado toda la vida, vamos, en para... el campo. Yo he estado aquí toda mi vida en el pueblo. Menos 4 meses de mili. ¿Y cómo se vivía en Valdeavellano antes siendo agricultor y ganadero? ¿Cómo era esa vida? ¿Qué es lo que usted hacía? Mucho trabajo y poco rendimiento. Pues se vivía bien. ¿Se vivía bien? Muy alegre. Había mucha alegría la gente joven. ¿Más que ahora? Estábamos aquí, las chicas que estaban lavando nos tenían el pañuelo cuando íbamos al campo a labrar y... Sí, se vivía bien. Se pasaba bien la vida. Y aquí además nos encontramos en el lagar, porque antes esto de verdad era el lagar. Ahí se morturaba la aceituna, se sacaba el aceite, ahí. Aquí ustedes venían, si eran agricultores con sus olivas, ¿y qué es lo que hacían? Pues entregarlas ahí. Entregarlas ahí, y había unos señores como de obreros y lo trabajaban. Sacaban el aceite. Pero entonces no había gente de aquí de Valdeavellano que trabajara en el lagar. Sí, eran los operarios que había, eran de aquí del pueblo, eran vecinos de aquí del pueblo. ¿Y usted, por ejemplo, ha conocido también la vida del lagar? Muy poco, yo era muy, muy, muy jovencito cuando... Todavía recuerdo alguna vez de haber venido, pero ya hace muchos años que eso ya no se hace, porque, claro, pues a lo mejor hace 65 años que esto no funciona. ¿Y los niños de aquí de Valdeavellano, cuando en sus años hacían trastadas a los vecinos del pueblo? Pues había que hacerlas porque no había otra diversión, nada más que hacer trastadas. Como por ejemplo... ¿Alguna que usted recuerde? Bueno, hemos hecho muchas, pues cogíamos gallinas de los gallineros y luego nos las merendábamos, eso ya de un poquito mayores, ¿eh? Y por la noche ordeñábamos las cabras, hacíamos unas sopas de leche y cosas de esas, que no había... Lo que ocurre es que antes se disfrutaba más que hoy, por la sencilla razón de que no había medios, no había nada. Y entonces cualquier cosita que hubiese, la mínima fiesta o la más, era un acontecimiento. Hoy, como todo lo tenemos de sobra, afortunadamente,
pues ni la gente joven ni los mayores lo disfrutamos, la fiesta como antes, las fiestas de antes. Un domingo, por ejemplo, estábamos deseando que llegase un domingo por la tarde, para irnos a pasear con las chicas o ir al baile o cosas de esas. Hoy, como es una sesión continua, no se aprecia eso tanto. Porque antes, básicamente, la única diversión pues era un poco eso, ¿no? El rondar a las mozas, el estar con ellas, el aprovechar. Se hacía un par de veces al año, ¿eh? Se hacía en Navidad y luego en la fiesta. O sea, tampoco se rondaba constantemente, se hacía un par de veces al año. Y luego, pues eso, sí, había baile con un organillo, se alquilaba de un piano, porque lo alquilábamos en Guadalajara, de Cortés, que estaba en la Plaza de la Diputación, una esquina, ahí es donde estaban todos los pianos de la mayor parte de los pueblos. ¿Y hasta cuánto duraba el baile? ¿Cuando aquí empezaba el baile, hasta qué hora les dejaban estar de baile? No, eso no era mucho. Eso a lo mejor a las 10 o por ahí ya se quitaba y nos marchábamos, porque sobre todo las mozas, las chicas, no les dejaban estar hasta altas horas. ¿Han salido muchos matrimonios aquí en Valdeavellano en esas épocas en las que ustedes eran mozos? Pues en esas épocas han salido el 90, y me atrevería a decir que el 95%. Creo que es una razón muy, muy lógica. No se salía del pueblo, no había medios de comunicación, entonces pues nos teníamos que apañar todos con lo que había. Cada uno escogía lo que podía, lo que mejor le parecía, pero no había eso. Hoy no, hoy se casa la gente, uno de aquí, otro de Bilbao y el otro de Cáceres. Pero porque hay mucha movilidad, entonces no había, porque tenías que ir al pueblo inmediato de aquí, que tardas una hora, tenías que ir andando, porque no había nada, o en caballería. Me gustaría por aquí con la gente más madura hablar de cuáles eran los juegos que ustedes, si es que les dejaban algún rato libre para jugar, a los que solían jugar aquí en su pueblo. Juegos, ¿eh? Jugamos en juegos que llamaban la joruba. ¿Eso qué es? Eso es que había un señor determinado que... en la plaza y ¿cómo lo hacían? La cuerda. Y uno de una mano al otro. Se cortaba. Y luego al otro, así hasta que... Y los demás dándole puñetazos en la espalda, jugando juegos un poco malos. Un poco brutos eran aquí. En las cartas se jugaba el pecado, que llamamos. ¿Y eso cómo se juega? Se juega con dinero, con una baraja de cartas. He conocido también jugar a los bolos mucho aquí en este bolos, pueblo. Sí. ¿Y se ha perdido jugar a los bolos aquí? No, aún no hay juego de bolos. Hay juego de bolos todavía. Antes se jugaba así bastante. Pero antes, cuando era chico, jugaba mucho por aquel entonces a los bolos, mucho. Hasta por las noches, aunque fuera día de trabajo, jugaban por las noches. Se pasaba bien las noches. Todas las noches después de cenar, se salía un rato por la calle a buscar a los amigos. Y a pasar el rato. ¿Y ahora qué es lo que se hace o qué hacen ustedes aquí en Valdeavellano? ¿Su día a día cómo es? El día de ahora es ver la tele y ver la tele. Yo que estoy jubilado, pues comer y dormir. A ver qué vamos a hacer. No podemos hacer otra cosa porque ya nos caemos, pues. ¿Pero ustedes siguen disfrutando de su pueblo? Hombre, ¿cómo no va a disfrutar? Si ando ahí ya, que esté mejor que mi pueblo, más tranquilo, que aquí no va a estar en ningún sitio. Para mí es el mejor, este pueblo, el mejor pueblo de la provincia. Yo tengo que ir como si iba en el ejército, ya estuve 2 años en familia, es bastante. Ahora pues aquí tranquilo hasta que me llamen para ir al otro mundo. ¿Qué vamos a hacer? Si algo queda claro es que este pueblo de Valdeavellano tiene mucho futuro, como estáis viendo. Y es que aquí los niños abundan. No sé si es porque es verano o porque realmente este pueblo tiene mucha vida, pero bueno, aquí es lo que estamos viendo. ¿Cuántos niños más o menos podéis ser aquí en Valdeavellano? ¿Qué calculéis? Muchos. ¿Pero más o menos un número? ¿Más de 20? Sí. ¿Y qué es lo que hacéis normalmente aquí en verano? Jugar. ¿A qué se juega aquí en este pueblo? Pues normalmente nosotros jugamos a coger renacuajos en la fuente. ¿Pero qué me dices? ¿En esa misma fuente? Sí. ¿Y hay muchos? No tantos. ¿Y qué hacéis luego cuando los cogéis? Meterlos en un vaso y llevárnoslos a casa. ¿Pero y entonces luego les dejáis crecer hasta que son ranas? Sí, y luego cuando son ranas les llevamos otra vez aquí a la fuente. ¿Y se portan bien las ranas? No lo sé. ¿Y qué más? ¿A qué más cosas se juega aquí en Valdeavellano? Pues vamos al parque. ¿Tenéis un parque aquí? Sí. ¿Y qué hay en el parque? ¿Qué hacéis allí? Pues jugamos al balancín, uno que da vueltas. ¿Y qué más por aquí? También jugamos al fútbol. ¿Pero tenéis sitio para jugar al fútbol? ¿Tenéis algún campo de fútbol, alguna cancha? Sí, tenemos unas pistas.
Y en las fiestas de los pueblos, ¿qué hacen los niños? ¿Qué actividades hay para los niños aquí en fiestas? Pues para pintar. ¿Y qué más? Pues también hacemos una fiesta que tiramos un huevo y lo tenemos que coger. ¿Sin que se rompa? Y eso es un poco difícil, ¿no? Sí, también tenemos peñas en las fiestas, hacemos peñas. ¿Vosotros tenéis peña? ¿Y cómo se llama vuestra peña? La Fragua. ¿Y sois todos los niños que hay aquí, son de la peña? No. ¿Solo los más mayores? Sí, aunque no todos. Y por aquí los más pequeñitos, ¿me podéis decir cuándo venís al pueblo? ¿Cuándo venís al pueblo? No lo sé. ¿Y qué es lo que haces aquí? ¿Aquí te lo pasas bien? ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Jugar. ¿Con quién juegas? Con mi hermana. ¿Y a qué jugáis? Se llama Patricia. Veo, veo. ¿Al veo, veo? Y por aquí, ¿tú cómo te llamas? Alfredo. ¿Y cuántos años tienes? 3. ¿Y a ti te gusta venir a tu pueblo? ¿Qué haces con esa vara? ¿Quién te la ha dado? Nadie. ¿La has cogido tú? ¿Y a qué juegas aquí en este pueblo, Alfredo? Pues juego con mi hermano. ¿A qué? Ah, pero que sois dos. Oye, ¿sois dos iguales? Y nos confunden. Bueno, pues ahora nos hemos venido, yo creo que a la mejor parte, a la que más nos gusta cuando venimos a visitar un pueblo, y es un poco pues endulzarnos el paladar con todos estos manjares que siempre la gente tan dispuesta nos prepara. Y en Valdeavellano no iban a ser menos, y además nos han preparado algo muy típico de este pueblo. ¿Empezamos con qué? ¿Qué es lo que tenemos en primer lugar? Patatas guisadas de Santa Águeda, que están hechas con pimiento, cebolla, ajo, y luego llevan un picadillo, la gracia es el picadillo que llevan, que es huevo duro y escabeche, o sea, bonito. Pero se echa después de servir las patatas, no va vuelto. La gracia que tiene ese picadillo, pues aquí al estilo de Arzad y demás, se va poniendo la decoración que es el gusto de la patata. ¿Y esto se suele hacer entonces en Santa Águeda? Santa Águeda el día 5 de febrero. ¿Y esto entonces vuestras abuelas también lo hacían? Claro. Esto partió de los maestros, de unos maestros que hubo aquí en Valdeavellano. ¡Antes! Era una fiesta escolar. Solo se hacía, los niños salíamos a recoger patatas, aceite, cebolla y los ingredientes. Y luego se hacían en un caldero grande y por la tarde, a mediodía, se lo comían todos los niños de la escuela, niños y niñas. Al principio era de los niños de la escuela, de los mayores no se ha participado hasta que ha dejado ya la escuela. O sea, que cuando ya no había escuela es cuando los mayores empezaban a comer. ¿Y qué más tenemos? Porque aquí tenemos unos dulces maravillosos, muy típicos además de la zona, que son las rosquillas. ¿Y quién las ha preparado? ¿Y con qué? ¿Cuáles son los ingredientes? Bueno, los ingredientes son muy sencillos. Es limón, naranja, miel de aquí de la Alcarria, que es cosecha nuestra, y un poquito de anís, nada más, y la harina, y los huevos. Y para finalizar, un plato estrella también aquí en el pueblo. Arroz con leche. ¿Arroz con leche? Pues normal, esto se hace normal, esto hay que hacerlo normal. A mí me han dicho que normal no, porque algún secreto usted tiene. No hay secretos, es normal, hay que hacerlo con cariño. Eso sobre todo. Y entonces te sale bien, pues es la leche, el arroz, azúcar, pero hay que hacerlo todo minuciosamente, sin dejar de dar vueltas al arroz, porque ahora lo hacen en la Thermomix esa, que no sé cómo sale. Pero esto no es, esto lleva una hora y pico. Esto hora y pico. Y me gustaría además, yo creo que también, ¿esto lo habéis regado con qué? ¿Qué es lo que nos habéis puesto aquí para acompañar? Un tinto de verano. Aguardiente para las rosquillas. El aguardiente, pero hecho a mano. ¿Y con qué se hace el aguardiente? Pues es que no es nada de lo embotellado. Eso es el señor en su casa, totalmente artesano. Es un aguardiente. Bueno, luego lo probáis, el que vaya a conducir, ¿no? Porque tiene una graduación enorme. Como aquí ha habido muchas viñas, pues si toda la gente tenía viña y tenía su bodega y su lagar y todo eso, entonces hacían el vino, hacían el mosto, hacían el aguardiente, todo. Me gustaría también saber que además, para que hubiera esas viñas y para que tuvierais pues un poco de esos cultivos que aquí se había, el río Ungría para vosotros ha sido importante. Sí, es un río que ahora tiene poca agua, pero que antiguamente era cangrejero.
y entonces tenían costumbre de bajar a coger cangrejos en determinadas zonas del año, sobre todo en verano. ¿Cuánta vida daba el río Hungría? Es decir, ¿cómo se notaba la vida de ese río en el pueblo? ¿Qué repercusión tenía? Bueno, la repercusión que tenía era sobre todo en la hortaliza de los huertos, las judías blancas, y mi madre, que tiene 92 años, se acuerda de las judías blancas de la Vega constantemente. Y bueno, pues para todo el año, porque los huertos en invierno eran unas cosas y en verano otras, y era para todo el año. Exactamente, sí. Había una central eléctrica que es donde surtía la electricidad al principio aquí. O sea que realmente a vosotros os ha dado la vida y también la luz. Sí, sí, sí. Además, lo que pasa es que había una presa que no era demasiado grande. Cuando se vaciaba la presa se iba la luz y nos quedábamos oscuras con el candil. ¿Y ahora mismo ya no hay huertas que regadas por el río Hungría? Sí, sí, hay alguna, pero muchas menos que había antiguamente. Sí. Pero ya muy poco. Que el río Hungría, aparte de la importancia en el pueblo, es la máxima importancia del pueblo, porque se sabe, por estar el nombre de río Hungría, cuando empezó la vida en el llano, que fue en el siglo XI, y lo dedujeron por la palabra Hungría, quien lo había formado el pueblo. O sea que es que no solamente es el río, es que es la formación del pueblo en el siglo XI. Gracias, lo han deducido por llamarse Hungría. Dedujeron quien formó el pueblo. O sea, aparte de daros vida en posteriori, os dio el nacimiento de vuestro pueblo. El nacimiento del pueblo, o sea, que el río Hungría en estos pueblos, todo, desde el siglo XI, que se conoce. Y luego también había molino que era la madre del que había luz al pueblo. Bueno, pues ahora yo creo que ya, si os parece, ¿no? Y para finalizar un poco esta charla y este rato tan agradable que hay que reconocer que hemos pasado en Valdeavellano, yo creo que la mejor forma es un poco de irnos con buen sabor de boca y probar todos estos platos que nos han preparado, sobre todo, como decía, con tanto cariño. Así que, ¿por dónde empezamos? Con lo primero, como vosotros tenéis mucha prisa, se supone, la televisión, ahí tenéis el primero. Y el cámara. Bueno, yo voy a probar esto, os voy a dar un poco de envidia y a ver si venís a Valdeavellano a visitar este precioso pueblo. Un poquito de cámara de descanso. Aunque sea una cucharadita. Con el picadillo, que es la gracia. Ahí tienes. Déjame la cámara y tú las comidas. Sin duda, no me esperaba menos de este pueblo, que hay que decir que nos ha acogido muy bien, nos ha recibido con los brazos abiertos. Hemos estado acompañados por muchos vecinos de aquí de Valdeavellano, algo que es muy de agradecer. Y para la gente que todavía no ha tenido la suerte de conocer este pueblo, os dejamos con un paseo por sus calles. Restaurante El Botánico. Buen gusto, delicado paladar y servicio al cliente. Esmerada selección con menús diario y a la carta. Cocina creativa con productos de primera calidad y un amplio surtido de vinos. Salones con capacidad hasta 300 comensales para bautizos, bodas, comuniones y todo tipo de eventos. Restaurante El Botánico, en Parque de San Roque. Un ambiente único en un lugar privilegiado. Guadalagua lleva ya 2 años dando servicio a 30.000 clientes, gestionando el suministro de más de 20 millones de litros de agua diarios, supervisando 250 kilómetros de tuberías de agua potable y depurando cerca de 30 millones de litros de agua al día. Guadalagua, la satisfacción del deber cumplido. Gobierno de Castilla-La Mancha y Obra Social La Caixa. Medio ambiente. Durante décadas, los humedales se han utilizado como vertederos, sin tener en cuenta su alto valor ecológico. Estos escombros se han ido acumulando durante años, contaminando las aguas de las lagunas e impidiendo la vida de plantas y animales. La obra social La Caixa colabora en el programa de medio ambiente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a través del cual, entre otras actividades, se trabaja en la regeneración de las lagunas salinas del área de Villacañas, en la provincia de Toledo.
La retirada de los escombros y el mantenimiento de los acuíferos está permitiendo que la fauna y la flora se recuperen y también que la población pueda volver a disfrutar de este entorno. Proteger los espacios naturales es proteger nuestro futuro. Gobierno de Castilla-La Mancha y Obra Social La Caixa, el alma de la Caixa. Manos Unidas, gracias por colaborar. Este gesto pone en peligro incluso su vida. Piénselo. Se prohíbe arrojar a la vía o en sus inmediaciones cualquier objeto que pueda dar lugar a la producción de incendios o, en general, poner en peligro la seguridad vial. A 30 kilómetros de Guadalajara y a 10 escasos de Lupiana, en dirección a Brihueca por una sinuosa carretera que discurre entre barrancos, podemos disfrutar de un inmenso paisaje de olivares, frutales y manchas de monte que se asoman al mismísimo pie de la carretera, que de vez en cuando recibe la visita de un grupo de perdices, algún conejo y cada vez, con más frecuencia, jabalíes o corzos que han prosperado notoriamente. La toponimia de Valdeavellano tiene mucho que ver con la ubicación en la que se halla, al comienzo de una barranquera que finalmente desemboca en el Valle de la Hungría, un pequeño val que solía estar poblado de olivos, viñas y avellanos. El pueblo se construye en torno a dos puntos neurálgicos, la iglesia y la plaza mayor, donde confluyen la mayoría de las calles. Estas, estrechas y empinadas, nos muestran el remozado caserío que apenas conserva algún tapial de adobe. Son casas recientes, la mayoría de piedra caliza con fachadas del mismo mineral que se adornan con parras, rosales y otras plantas trepadoras que en primavera ofrecen un colorido muestrario floral. Su agricultura está dedicada principalmente al secano. Las amplias llanuras de su término son muy propias para los cultivos cerealistas, como también para algunos viñedos de los que dicen abundaban antaño. Su huerta no es grande, pero agua no le falta para conseguir cubrir sus propias necesidades. La historia nos relata que desde la Reconquista, Valdeavellano fue aldea perteneciente a la tierra y común de Guadalajara. En el siglo XVI, concretamente el 3 de febrero de 1554, el emperador Carlos le concedió el título y prerrogativas de villa con jurisdicción propia. En
En el siglo XVII son señores en Valdeavellano la familia Labastida, grandes terratenientes poseedores de amplios viñedos y nutridas ganaderías de reses bravas. Aunque no ejercían señorío judicial, ellos se encargaban del cobro de todos los impuestos de la villa, lo mismo que en el siglo XVIII hacía el duque del Parque y marqués de Vallecerrato. Destaca en su plaza mayor, situada sobre un gran pedestal pétreo, el rollo o picota, que se alza como símbolo de villazgo. Un hermoso ejemplar del siglo XVI construido por una columna de fuste estriado sin acabar, rematada por un florón algo erosionado, apareciendo sobre el capitel cuatro cabezas de leones. Antiguamente, al lado del monolito estaba la fuente de la plaza, que finalmente fue retirada. La iglesia parroquial dedicada a Santa María Magdalena es una de las más interesantes del arte románico alcarreño. Fue construida a fines del siglo XII y presenta algunas reformas y añadidos posteriores. De su primitiva estructura conserva los muros de poniente, un retazo del sur cobijado en el atrio y el ábside orientado a levante. Sobre el primero de ellos se alza una bella espadaña. En el segundo se abre su hermosa puerta de acceso formada por seis arquivoltas de grueso baquetón. Apoyan estos arcos en sendos capiteles del mismo estilo y época, en los que se ven motivos vegetales con complicadas lacerías de gusto oriental. En dos de estos capiteles, el artista se entretuvo en tallar toscamente escenas de animales. El atrio exterior, en su lado sur, es obra posterior, constituida por cuatro arcos ojivales sin adorno ni decoración alguna. La nave interior se cubre de artesonado de madera muy sencillo. A los pies del templo hay un coro alto y bajo él, en la capilla del bautismo, una magnífica pila bautismal románica contemporánea de la puerta, que tiene en su franja superior tallada admirablemente una cenefa en madera de ochos, similar a la del arco interno de la portada. La copa de la pila, que se apoya sobre un estrecho pie, está simplemente ranurada. Un detalle muy interesante recientemente descubierto es la pintura que aparece sobre la gran viga en la que se apoya el coro alto, con imágenes coloristas de saltimbanquis, dragones, caballeros, plantas. Se ha datado la realización de estos dibujos en la época de construcción de la iglesia. Existe todavía detrás de la iglesia un gran caserón con patio anterior y en cuyo arco de entrada se ve el escudo de los Labastida, señores del lugar, sostenido por dos niños y una inscripción un tanto borrosa. Se dice que la poderosa familia hizo construir una puerta en la iglesia para su acceso exclusivo. Envueltos por el verdor apabullante del pequeño barranquillo por el que transcurre el camino a Atanzón, recorremos una escasa distancia para encontrar la gran fuente pública y su gran muro de sillar en el que destaca tallado en piedra el escudo del reino de Castilla y León, obra de principios del siglo XVI. Thank you.
Por aquí le llaman la Fuente Mora de los Ocho Caños, de los que brota en abundancia agua procedente de un manantial cercano que, según cuentan en la villa, ni en los años de más sequía se ha llegado a secar. Los alrededores de la fuente, además de poseer un gran encanto, cuentan con dos viejas construcciones perfectamente restauradas. El lavadero, al que se accede por una pequeña puerta abierta en el grueso muro y que nos muestra aquel punto de labor y reunión tan necesario en tiempos pasados. La almazara, el antiguo molino, se ha convertido en un espléndido merendero que nos muestra herramientas y enseres del oficio aceitero, mientras hacemos uso de las barbacoas instaladas para el uso y disfrute de quien lo desee. Obvio resulta que el trato respetuoso con las instalaciones y el entorno debe ser la forma de agradecer a estas gentes que cuidan tanto lo suyo y tan generosamente lo ofrecen. En el capítulo festivo de Valdeavellano hablaremos de las fiestas de Santa Águeda, en febrero, día de homenaje a las mujeres que se celebra en varias poblaciones más de Guadalajara. Para este día existía la costumbre de recorrer todos los vecinos enmascarados las calles de la villa, y aún hoy en día se guarda otro rito, el de los maestros guisando unas patatas a los niños de la escuela. El último domingo de mayo se celebra la romería de la Virgen de la Soledad, que se halla en la ermita de la carretera de Torija, justo a las afueras de la villa. Una hermosa construcción de piedra caliza que cuenta con un gran soportal en el que se hallan dos bancos donde tomar el aire y charlar tranquilamente, mientras nos deleitamos con el abierto paisaje de los altos.
En julio, generalmente el tercer fin de semana, se realiza la Semana Cultural con actuaciones musicales, concursos y campeonatos para niños y mayores. El tercer fin de semana de agosto es el escogido para celebrar a su patrón. Es la fiesta grande en la que son imprescindibles los toros en el encierro y en el campo, el baile y las naturales celebraciones religiosas. Antes del otoño, cada 14 de septiembre se celebra la fiesta del Santo Cristo de la Fe con bailes, música, gran chocolatada y las rondas de los mozos. Por último, antes de acabar el año, ya en diciembre, se celebra Santa Lucía. Es fiesta menos populosa, pero muy entrañable y tradicional. La población se ha mantenido estable a lo largo de los últimos 20 años, con alrededor de 120 habitantes. Una población que se multiplica cada fin de semana y cada puente, además de gozar de una gran vitalidad en los días de verano. Además, suelen acudir algunos turistas de interior llamados por la casa rural y también por el boca a oreja, que cuenta maravillas del viejo molino merendero. Nuestro camino por tierras que surca el río Ungría ha de continuar. Nos encaminamos hacia Atanzón, donde nos esperan nuevas cosas, paisajes y gentes. Hay un largo trecho desde el río hasta Valdeavero, pero de nuevo, la naturaleza se muestra generosa y nos ofrece imágenes inolvidables que bien podríamos disfrutar haciendo senderismo o cicloturismo y que son el objetivo del quehacer diario de andar por Guadalajara.